Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. Este video es la continuación de mi video anterior, donde les mencionaba que no había podido recibir mi código PIN y estábamos realizando lo que era el proceso de solicitud de reenvío del mismo. Por cierto, si necesitas realizar este procedimiento, por acá arriba voy a estar dejándote una tarjeta, también lo voy a hacer al final del video, para que luego puedas ir a verlo. Recordemos que el código PIN es un código de 6 dígitos que es necesario para validar nuestra dirección de habitación personal. Este es un proceso necesario para culminar lo que es la verificación de nuestros datos personales para de esta manera poder recibir los pagos. Y si no realizamos la validación de esta información, podemos perder la monetización de nuestro canal, lo que quiere decir que nos van a retirar los anuncios de nuestros videos. Por tal motivo es importante la verificación de esta información. Yo soy youtuber desde Venezuela, aquí hay sitios donde llega el código PIN a través del correo postal y otros en los que no. Lamentablemente, en mi caso, el código PIN nunca llegó a través del correo postal, pero si te está pasando lo mismo que me ha pasado a mí y eres youtuber de Venezuela o de cualquier otra parte del mundo, en este video voy a decirte lo que tienes que hacer. Así que quédate hasta el final, comencemos. Lo primero que voy a hacer es dirigirme a mi correo electrónico, al último correo que recibí luego de realizar el proceso de solicitud de reenvío del código PIN. Yo lo voy a hacer por este medio. Tú te puedes dirigir directamente a Google Adsense, colocar tus credenciales e ir directamente a la parte de verificación de PIN y hacerlo por ese medio. De igual forma, también te voy a estar dejando un enlace en la caja de descripción donde seguramente luego vas a tener que colocar tus credenciales para poder acceder a tu cuenta de Google Adsense y realizar este proceso. Yo me voy a dirigir al correo electrónico al final de la página y acá en el enlace solucionador de problemas relacionados con el PIN voy a hacer un clic. Se abre esta página de ayuda de Google Adsense con herramientas para solucionar problemas con el PIN. Y lo primero que nos pide es que confirmemos nuestro correo electrónico. Como ya hemos iniciado sesión, nos va a aparecer nuestra dirección de correo electrónico y nos pregunta si la dirección de correo que usas en Adsense es la que estás utilizando en ese momento. Allí respondemos sí, si es la dirección que utilizamos normalmente en Google Adsense y seleccionamos confirmar. Luego nos pregunta si has recibido tu PIN por correo postal. Yo selecciono la segunda opción, no, no he recibido mi PIN. Luego marco el botón continuar. Posterior a eso nos aparece este mensaje para contactar con el equipo de asistencia. Dice que hemos realizado la solicitud de 4 PIN y que en este caso debemos ponernos en contacto con el equipo especial de ayuda de verificación del PIN. Y vamos a hacer clic en el enlace este formulario. Una vez que hacemos clic aquí, se nos abre la siguiente ventana donde vamos a colocar nuestro nombre. Yo aquí coloqué mis dos nombres. La dirección de correo electrónico ya aparece cargada por defecto y luego te pide el ID de editor de Adsense. Este es un identificador único de tu cuenta de Adsense que tiene el formato que comienza con la palabra PU seguido de una serie de números. Lo vas a poder encontrar en la página de información de la cuenta y para acceder a ella debes seleccionar la opción cuenta y hacer clic en información de la cuenta. Una vez que ya tengas ese código, lo puedes copiar y pegar en un bloc de nota para luego utilizarlo. En este caso yo ya lo tengo por acá en un bloc de nota, así que procedo a copiarlo del bloc de nota y lo pego en la casilla. Luego de llenar el siguiente formulario, nos invita a adjuntar los siguientes documentos. Estos documentos deben demostrar de forma clara y visible su identidad para que se pueda validar la dirección postal que hayas configurado en tu cuenta de Adsense. Se aceptan los siguientes documentos, bien sea tarjeta de identificación oficial. En la imagen de este documento debe aparecer el nombre de beneficiario y la dirección postal que haya configurado en su cuenta de Adsense. Esto es para los casos de las personas que tienen identificación donde aparece también la dirección. O también se puede enviar extracto bancario, factura telefónica o recibo de alquiler. Si la dirección postal de su cuenta no coincide con la que aparece en la tarjeta de identificación o si en esta tarjeta no se identifica su dirección postal, puede confirmar este dato con la imagen de un extracto bancario, una factura telefónica, un recibo de alquiler, en los que se vean el nombre del beneficiario y la dirección postal tal como aparece en la cuenta de Adsense. Entonces, en este caso, vamos a proceder a elegir los archivos que vamos a enviar. Yo voy a estar enviando nuevamente mi cédula de identidad y
y voy a enviar un extracto bancario. Marco la opción elegir archivos, me voy a la sección donde tengo mis archivos, los selecciono, adjunto los archivos, acá lo podemos ya ver, los archivos, bajo y selecciono el botón enviar. Luego de esto me aparece el siguiente mensaje: se ha enviado tu correo electrónico, se ha enviado el formulario al equipo de asistencia de Accent. Si la consulta se refiere a su propia cuenta y requiere que tomemos alguna medida, intentaremos resolverla en un plazo de 24 horas. No obstante, según el volumen de mensajes que recibamos, es posible que tardemos 48 horas o más en contestar. Gracias por su paciencia. Sin embargo, déjenme decirle que inmediatamente en lo que tú pulsas el botón enviar, te llega inmediatamente un correo electrónico de Google Accent con la siguiente información: estimado editor, gracias por enviarnos la prueba de identidad. Nos complace informarle de que con este documento hemos completado el proceso de verificación de dirección exigidos por Accent. Tenga en cuenta que es posible que siga apareciendo la notificación de retención de pago en su cuenta. Le aseguramos que hemos verificado su PIN y que la notificación desaparecerá en un plazo de 24 a 48 horas. Tras verificar la dirección, asegúrese de haber realizado estos pasos adicionales para recibir el pago. Elija una forma de pago, compruebe si su saldo ha llegado al límite de pago mínimo, consulte las etapas del ciclo de pago para saber cuándo recibirá su pago. Y con eso culmina lo que es este proceso de solicitud del PIN de forma manual. Un proceso sumamente sencillo, pero por el cual tenemos que esperar cierto tiempo para poderlo realizar, ya que no lo podemos hacer inmediatamente luego de realizar la primera solicitud del PIN, sino que tenemos que esperar un periodo aproximado entre 3 o 4 meses, cuando ya se ha realizado un máximo de 4 solicitudes de PIN. Si intentas realizar este procedimiento antes de tiempo, no te va a aparecer la información del formulario para que puedas enviar los documentos correspondientes para verificar tu identidad. Como recomendaciones finales, te invito a estar atento al reenvío de estos pines, porque si no estás atento a solicitar el reenvío del PIN cada vez que corresponda, puede que transcurra el tiempo y entonces termines perdiendo tu monetización. Recuerda que es un total de 4 envíos de PIN para que puedas realizar esta solicitud. Espero que esta información te sea de mucha ayuda, de mucha utilidad, y si ha sido así, pues te invito a que me regales un me gusta, te suscribas al canal, actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Y si es de tu agrado, también te invito a compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Nos vemos en un próximo video. We'll be right back.